Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temeré? Cuando avanzan contra mí los enemigos, son ellos los que tropiezan y caen. Con esta certeza, continuamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, hoy la liturgia de la palabra nos habla del pecado, el pecado que nos aleja, el pecado que hace que nos escondamos de Dios, que nos escondamos de Dios, que nos alejemos del hermano, de nuestra humanidad. Y a veces nos pasa lo que pasó con Adán. A veces no asumimos muchos pecados, pero quien conoce a Jesucristo significa Jesús. Asumamos nuestro pecado, reconozcamos que somos pecadores y con mucha humildad, mucha confianza en el poder misericordioso de Dios, confesemos nuestro pecado rezando. Yo confío en Dios Todopoderoso y en ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Grandísima culpa, arrepentido de caer en los pecados, pido a la mente, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradecido por el perdón, agradecido por tener un Dios tan misericordioso que nos da siempre nuevas oportunidades. Glorifiquemos su nombre cantándole.
hiciéramos lo que es recto, y guiado por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra angustia, que es leve y
porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña nuestra, moral terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Porque el que hace